conectado ya Hugo Pizzi, infectólogo, profesión que ha sido requerida en este último año y medio. Hugo Pizzi, ¿estás en conexión con nosotros? Sí, sí, totalmente. Bueno, muchísimo gusto, muchas gracias por atendernos. Sé que este último año y medio habrás estado muy ocupado atendiendo muchas requisitorias, ¿es así? Sí, pero fundamentalmente tratando de salvar vidas, porque esto ha sido una tragedia que nunca la he vivido, nunca pensé vivirla, y por eso indigna tanto cuando de pronto no hay un acompañamiento de criterios, sobriedad o moderación de parte de la sociedad que tendría que ayudarnos a salir lo más rápido de esta situación, ¿no? ¿Dónde estás trabajando, Hugo? Acá estoy. Sí, ¿dónde trabajas, Hugo? ¿Dónde desempeñas tus tareas? Bueno, yo soy profesor titular de Facultad de Medicina, área infectológica de la Universidad Nacional de Córdoba, y dirijo el Centro de Enfermedades Tropicales, que fue creado ya hace más o menos 10 años, cuando empezaron a venir, ante el cambio climático, todas las enfermedades del trópico, ¿no? Bien, Hugo, yo le quería preguntar, ¿cómo ve esta apertura? Porque, bueno, las cifras de hoy sobre el coronavirus, 38 muertos, 981 contagios, parece que la variante Delta, a mi entender, no nos ha golpeado como otros países. ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, en primer lugar, creo que a la Delta le cuesta entrar, pero nadie nos puede asegurar de que no entre. Generalmente, okay, a lo mejor puede demorar un mes o un poco más. En Europa hoy, en Europa hay tres países que están sufriendo mucho por Delta, y fuera de Europa, en Israel también está totalmente colapsado. Israel ha tenido que volver a cero y empezar a poner tercera dosis, y se piensa en una cuarta dosis. Suiza cerró todos los colegios de Berna, de Basilea, de Ginebra y de Zúrich, lo cerró todos, porque la difuminación de Delta es muy rápida, en segundos contagia. Y lo que yo veo acá es que no se siguen las normativas gubernamentales, porque si a usted le dicen que use un aforo para un estadio de 50, 35, 60 y pone 100, evidentemente usted no cumple. Por eso en este momento, exactamente en este momento, se mandó a allanar el estadio de River y otro estadio del interior para ver realmente qué cantidad de gente entró. ¿Y quién es responsable de que se haya incumplido la normativa, no? Absolutamente, o sea, porque una cosa es que nosotros estemos mejor y otra cosa es que la gente crea que ya se terminó esta tragedia, ¿no? Hugo, quiero hacerte una pregunta sobre algo que mencionaste al pasar, que me genera una gran preocupación. En su momento hubo una información como muy ruidosa sobre que Israel había logrado vacunar a casi el total de su población, y en algún momento hasta quemaron o tiraron los barbijos. ¿Cómo es este fenómeno de que, a pesar de tener a toda la población vacunada, están teniendo un rebrote? Bueno, el asunto es así, es una situación digna de estudio, porque ya se está trabajando en esos temas y se explica en epidemiología. Resulta que Israel vacunó, fue el país que más rápido vacunó, primera cosa. Sí. Logró el efecto que le llaman efecto de inmunidad colectiva, o otro le llaman manada, otro le llaman rebaño, y a partir de ahí liberó todo. Pero resulta que entran cuatro familias, que venían de vacaciones de Europa. Introdujeron, porque eran habitantes de las ciudades del sur del territorio israelí, e introdujeron Delta. Y Delta se contamina en segundos, y empezó como un comportamiento parecido al de una inundación. Entonces tuvieron que borrar todo, volver para atrás,
aún vacunados, porque la vacuna que habían usado... ¿infecta y mata? No, puede infectar, quizás no matar, pero hay un problema. Un problema geopolítico que se dio en Israel, que yo no sé si mucha gente lo sabe. Israel tiene 30% de habitantes de origen ruso, judíos. Entonces la primera vacuna que compró fue la vacuna Sputnik, una gran cantidad de dosis. Pero después hubo una presión realmente enorme de parte de su gran aliado, que es Estados Unidos, y se impuso la vacuna de Pfizer. Pero curiosamente la Sputnik es mucho más sólida para la cepa Delta que la Pfizer. Entonces, eso era justamente lo que yo te quería preguntarle, si dentro de las vacunas que conocemos, ¿no? ¿Cuáles son más resisten más la variante Delta? Nosotros acabamos de hacer un trabajo que nos debe tener más de 17 días, donde probamos todas las vacunas argentinas que hemos usado frente a Delta. La primera, bien, la más potente y la que más defiende es la Sputnik. Le sigue la inglesa, en ese orden, un poco alejada. La AstraZeneca, dice usted. Sí, y después le sigue la china de Sinopharm. Ah, mire. Bueno, ¿quién está publicada? Tenemos, está publicada. Tenemos una buena proporción de vacunas Sputnik en combinación, algunas y otras con doble dosis de Sputnik. La Argentina podría estar mejor protegida que otros en este caso, ¿no? Sí, puede estar mejor, no hay ninguna duda, porque es una vacuna excelente. No solo eso, sino que dura mucho el anticuerpo. Es una vacuna muy probada. Los rusos ya habían en el 2015 solucionado dos epidemias, la epidemia del MERS, que era otro coronavirus, y la del ébola, con vacunas que son muy parecidas a esto. Por eso fue la primera vacuna que salió. Hoy adhieren a la Sputnik 72 países. Y se fabrica en Serbia, 8 fábricas en el territorio ruso, en Argentina, en la India, en Corea del Sur, y hay otras más que no me acuerdo. Hay una en Italia, por eso usted hoy puede entrar en Italia, en Europa, porque la fábrica Avien, que está en la Lombardía, en el norte, es un convenio que hicieron con los rusos. Usted puede entrar, usted hoy puede entrar a Italia, Hungría, Rumania, República Checa, República Eslovaca y Serbia, sin ningún tipo de problema. Quiere decir que los únicos que estamos fabricando en América Sputnik somos nosotros actualmente. Sí, y eso nos va a dejar mucha libertad en el futuro, porque esta no va a ser la última epidemia. Usted sabe que estas epidemias son por la falta de respeto que tuvo el hombre con la naturaleza. O sea, le rompe los bosques, deforesta, le quita el hábitat a los animales, se come los murciélagos, los sacan de su hábitat, de su nicho ecológico, y se los comen. Usted de noche va a ver que hay zorros, comadrejas que cruzan la ruta. Si está en un barrio tranquilo va a haber liebres, lechuzas. Le está destruyendo todo el hábitat. Entonces eso lógicamente hace que el animal se acerque, y se acerque con sus virus, con sus hongos, con sus bacterias, con sus riquezas, y lógicamente va a tener problemas. Por eso, 2009 tuvimos una epidemia que nos golpeó fuerte, el H1N1. Ahora otra epidemia, y quien crea que esta es la última está totalmente desinformado. Bueno, es preocupante, pero nos interesa saber la verdad. ¿Por qué no nos cuenta un poco más? ¿Vamos a tener que tener vacunas todos los años? ¿O, de COVID, o pueden ser otros virus? No, generalmente cuando son epidemias son otros virus, porque el ser humano las va dominando y después aparecen otros virus, pero aparecen porque usted al deforestar, al romper selvas, mire, sin ir más lejos, Amazonas es el pulmón del mundo, y hoy la deforestación hizo aumentar 8 grados la temperatura en el Amazonas. El mundo está muy caliente, el efecto invernadero, se está derritiendo los casquetes polares, va a venir la guerra por el agua, eso ya está. Rusia desembarcó
en determinados lugares de la Antártida desembarcó... Bueno, la vida marina también está siendo afectada. Los corales están muriendo aceleradamente por el cambio de la temperatura del agua y también mucha población que está vinculada a esa cuestión, ¿no? Sí, y los inmobiliarios están recomendando no comprar en primera línea porque el mar ha aumentado 7 metros su superficie porque se derriten los casquetes. Entonces va a haber inundaciones en la periferia. Entonces hoy están todos vendiendo segunda línea porque hay mucho riesgo de que la primera línea se inunde. De cualquier nivel, de cualquier mar, Atlántico, Índico, Pacífico, Mediterráneo, Mar Negro, Mar Caspio. Es muy comprometida. ¿Cuál es la alarma para que se enciende una alarma para que todos trabajemos en contra del recalentamiento global, que no nos olvidemos de esta cuestión, que es una cuestión importante, no para alarmarnos sino para ocuparnos, ¿no? Sí, mire, hoy hay un informe que prácticamente más de 20 especies han desaparecido definitivamente en el mundo, un informe norteamericano. Y hay otras que están en peligro de extinción. El oso polar, si se siguen derritiendo no en los lugares donde se asientan, fíjese que Groenlandia perdió casi 10 metros de hielo. Nunca se la conoció Groenlandia como se la conoce ahora. Han aparecido en el círculo polar ártico bases norteamericanas de la época de la Guerra Fría, donde inclusive todavía con los contadores Geiger usted los puede utilizar, han sido abandonados, son elementos subterráneos de 2 o 3 kilómetros. Y lo más curioso fue la base que se encontró muy cerca de ahí, de los alemanes de la época nazi, que eran bases que, primero para reabastecer submarinos, inclusive están todos los elementos, está todo cronicado, pero fundamentalmente era para mandar señales si el tiempo no estaba en condiciones para que no salieran determinados tipos de aviones que no tenían, diríamos, un tipo de autonomía ante las fluctuaciones meteorológicas, como la Stuka, y entonces nunca salía si no le mandaban esa nota de esa base. Es muy interesante lo que está sucediendo, pero es muy triste. Inclusive han aparecido esqueletos de animales prehistóricos que nunca habíamos tenido, entonces los museólogos, los arqueólogos están trabajando en esa zona derretida. Claro, dentro de la desgracia ecológica realmente se han descubierto cosas que no teníamos. Yo quería cambiar un poco el ángulo de la pregunta. Y bueno, hoy se estaba, nuestra ministra Carla Bisotti estaba en una reunión por el tema de la vacunación de los menores de 3 a 11 años. Tengo entendido que la única vacuna que en este momento está o se va a habilitar es la Sinopharm. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, es una muy buena vacuna de una plataforma antigua, virus muerto, igual que la antipoliomielítica de Jan Sol, que se coloca hoy en Argentina desde el año 50 y pico. O sea que es una vacuna que no tiene riesgo. En medicina, los formadores de médicos siempre pensamos que nosotros debemos guiarnos por evidencia, experiencia y estadística. Y acá tenemos todos los elementos. ¿Por qué? Usted me preguntará. Porque China es el país más poblado del mundo. Y todos los niños chinos que han sido vacunados desde hace 7 meses hasta el día de hoy son más que todos los niños que están poblando el territorio americano, todo el continente americano. Entonces usted ahí tiene la evidencia, tiene la experiencia y tiene la estadística. Hoy otro país que la adaptó a la vacuna, que es el Emiratos Árabes, pero hay otra vacuna china que se llama Sinovac, que no es tan exitosa, sí, como la que tenemos nosotros, que la están usando los chilenos de 5 años hacia arriba, con muy buen resultado también, porque es una vacuna virus muerto. O sea que es muy, muy alentador todo eso. Okay. Sí, tengo entendido que la vacunación de los menores viene no tanto por el tema de que se contagien ellos, sino por la posibilidad de contagiar a los demás, ¿no? Porque realmente son transmisores para toda la gente mayor y para el resto de los que conviven en su casa. Sí, claro, porque fíjese que en los países europeos hoy quienes comandan la epidemia son los menores.
y cuando han tenido que cerrar escuelas por los menores. Pero hay una cosa que es bastante, diríamos, un informe del Colegio Real de Londres y del Ministerio del Reino Unido de Salud, que es bastante preocupante. Ellos dicen que el 10% de todos los chicos que se han contaminado con COVID pueden dejar secuelas. Tener secuelas ellos, ¿no? ¿Secuelas de qué tipo, doctor? Y el famoso eso que no conocíamos, que ahora lo hemos puesto en los libros de medicina como long COVID o COVID prolongado, que pueden tener alteraciones a nivel de pulmón, fibrosis, o alteraciones a nivel del ritmo cardíaco, o alteraciones a nivel de la esfera cerebral, que sería el don de la ubicuidad temporoespacial. Oh, bueno, tremendo. Con lo cual tenemos que considerar que la pandemia sigue, que no hay motivos para festejar, que lo digo con mucho dolor, porque la verdad es que yo quería hacer otro tipo de entrevista, pero hay que rendirse frente a la evidencia y al conocimiento científico. Mire, tenemos hay que un seguir concepto. Cuidándonos para que... Seguro, hay un concepto que viene 350 años antes de Cristo en la isla de Kos, en Grecia, que es la de Hipócrates, el padre de la medicina, que dice lo siguiente: el axioma que algo logrado como medida higiénica sanitaria nunca se debe dar un paso atrás. Entonces, es un concepto que inclusive yo siempre digo, hoy las mejores ministras de salud del país son las abuelas y las madres, porque nunca les va a hacer cambiar la idea de que deben lavar la verdura, nunca les va a hacer cambiar la idea que han aprendido que no deben darle carne cruda a su familia, nunca van a hacer ellas dejar de limpiar la fruta antes de ponerla en la mesa. Bueno, esos son axiomas de la medicina, o sea, concepto higiénico-sanitario logrado, nunca de un paso a otro. Y ahora le tenemos que sumar los nuevos conceptos con el COVID, porque realmente el tema este ha hecho que otras enfermedades habituales, otras gripes, realmente creo que hayan disminuido también, porque el tema de la protección, el lavarse las manos de manera permanente con todo lo que tocamos, yo creo que también se ha vuelto una costumbre entre todos los que hemos padecido la pandemia. Sí, absolutamente. Mire, el uso de barbijo disminuyó la cantidad de contaminaciones ambientales, cuadros alérgicos, bronquiolitis, bronquitis, neumonías. O sea, es un buen método. Hace 25 años los asiáticos usan barbijo para caminar. Y si usted presta atención, cuando salen de vacaciones o visitan París, Londres, Madrid, lo va a ver que se sacan fotos con barbijo. Bueno, hay muchos que lo hacen por alergia y otros que lo hacen por los gases tóxicos de los automóviles, otros por el smog según la ciudad que vaya. Porque hay una realidad que es inescrutable. O sea, cuando usted usa una camisa blanca impecable y sale un día a un lugar donde hay smog, la camisa se ensucia. Esas mismas partículas que ensuciaron su cuello impecable blanco son las que entran por nariz y contaminan los pulmones. Entonces, muy buen criterio el que tienen ellos. Inclusive, muchas veces trasplantados, para no tener ningún tipo de problema, también usan barbijo. Entonces, si usted visualiza un área peatonal coreana, japonesa, china, vietnamita, va a ver que el 30% camina por las mismas con barbijo. Pero esto era antes de la epidemia, ¿eh? Antes de la pandemia. Sí, señor. Bueno, ahora creo que el barbijo se ha generalizado y por ahí sea una medida preventiva a futuro para otras cuestiones, ¿no? Sí, seguro que sí. Bueno, Ricardo, no sé si tenés alguna pregunta más para el doctor. Yo ya tengo mis preguntas agotadas. No, la verdad es que me quedo un poco desalentado. Perplejo, ¿no? porque yo ya quería salir a festejar y a olvidarme de la existencia de la pandemia, pero es importante siempre quienes nos traen a la realidad. Así que le agradezco muchísimo al doctor Hugo Pizzi que nos
que nos dice la verdad, que aunque sea dolorosa, nos está diciendo que esta es una realidad que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que lo que está haciendo la humanidad con el planeta también ha sido cruel y estamos recibiendo esas consecuencias. Le agradezco muchísimo, doctor, porque bueno, hay que crear conciencia y no se trata de dar buenas noticias. A veces las noticias tienen que ser lo amargas que deban ser para que podamos tomar medidas en consecuencia. Sí, ya lo creo que sí. Si no entra Delta, aleluya. Pero mientras tanto estamos inmersos todavía en el transcurso de la pandemia. O sea, por lo tanto, seguir cuidándose. Y usted que tiene tantas ganas de salir, les recomiendo, no haga intercambio de fluidos, no bese bocas extrañas, por lo menos a tener la seguridad de que está todo calmo. Porque realmente hay muchos riesgos y estamos internando gente que se pasó de la línea creyendo de que saliendo y haciendo muchas cosas iba a lo mejor a ganar el tiempo perdido. Y no es bueno. Le voy a hacer caso, doctor, le voy a hacer caso por el virus y por mi salud, porque si yo beso bocas extrañas, voy a ser castigado por mi señora. Así que agradezco el consejo. Fantástico, fantástico. Mucho gusto. Doble ventaja. Un abrazo cariñoso y hasta pronto. Adiós. Bueno, hasta pronto.